muerto. El teca les deja una trampa y es un celular en las tripas de un muerto, de uno de sus hombres. Esto se va a poner muy sangriento. La verdad, qué bueno que Alberto va a meter la mano en las vísceras que sí tiene el cuerpo ahí adentro. Lo que hicimos fue poner al extra, tratamos de sugerirlo también para que la violencia no sea demasiado explícita en algunos momentos. Bueno, ahorita estamos en una rescate de Josefina. El Gallo y Felipe llegaron y el Teca tenía con la Josefina y entonces ahorita hay una situación. Estamos como en la preparación de este edificio abandonado. Después de una pequeña balacera, nosotros estamos escondiéndonos acá atrás y les aventamos una granada. Mientras el Felipe se enfrenta al hierbatero, a madrazos. Bueno, en esta escena por fin consigo atrapar a Danielito, a mi presa predilecta. Estamos en la casa del amable, él lo tiene escondido acá y está escondido arriba detrás de una, pues en una falsa habitación que hay. Y pues después de mucho buscar el trío Calavera, como les llamo, mis tres tontos lo encuentran. Pero se empiezan a pelear entre ellos en vez de traérmelo. Entonces yo subo arriba y bueno, pues la abuela nos defiende al niño. Hay una masacre previa, una masacre posterior, bueno, sangre y cuerpos y muertes, pues como en todo acá. Y una vez más se me consigue escapar. Pues aquí en esta escena el Gallo y Felipe están tratando de acorralar al yerbatero y al Teca, porque justo estaban con mi mamá aquí abajito, se armó un zafarrancho muy cabrón. Aquí mi patrón, el Teca, me está ordenando que tenemos que aniquilar al gallo y a su pollito. Y tengo un tiro certero. Soy muy buena para esto. ¡Hora de los juguetes! Vamos a hacer unas explosiones, pero aparte de la granada la que hemos visto varias veces, que es de tierra, fuller y corcho, vamos a poner estos sistemas que nosotros les llamamos poppers. Se manejan con un gas de propano. Ponemos un estopín y unos sistemas que nosotros le decimos cerillos con pólvora, galáctico, para que haga chispa. Y al momento de detonar, el estopín obviamente hace un hoyo en el tanque. ¿Qué pasa? Pues obviamente sale el gas. Y al momento que hacen las chispas, hace una bola de fuego de unos 3x3. Sí, es bastante grande, la verdad. Y en este momento estamos grabando las escenas muy delicadas, muy difíciles, porque me van a poner un arnés. Tengo que estar colgada de esa grúa. Y hay una placa abajo, una plancha con púas. Tengo un stunt que va a ser la mayoría del trabajo sucio, como siempre. Pero yo también tengo que estar colgada. En estos momentos estamos en una escena súper, súper, súper chida y a la vez muy triste porque Alvarito y la Tuti se nos van, los balean, pero después resulta que están vivos, que nunca murieron. El día de hoy vamos a usar un estopín y vengo doblando a Tuti y bueno, ya estamos preparados. Yo tengo aquí mi espaldera, tengo más protecciones acá porque si es un golpe fuerte, también depende de la muerte que le vaya a tocar hacer a la actriz. Estamos preparando un estopín para simular un disparo. Este es el estopín. Este es el que hace toda la magia. Un estopín, pues, va coordinado con la gente de efectos. Se siente como un pequeño pellizco. Te das cuenta a veces del pellizco cuando salta la sangre o el cue que te dan para hacer el estopín. Si te toca hacer el registro con el sonido de las balas, tienes que estar atento. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.